Vamos a tener el honor de presentarles al doctor Luis Rubén Martínez Ortega, a quien le agradecemos hacer el espacio en su agenda para impartirnos esta conferencia, el cual es licenciado en Derecho, maestro y doctor en Administración. Sus trabajos de tesis se han consolidado bajo líneas de investigación sobre perspectiva de género. Es persona orientadora comunitaria perteneciente a la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Es integrante de la Comisión Interna de Igualdad de Género como integrante exporte. También ha impartido cursos, conferencias y talleres en varias dependencias de la universidad, así como en dependencias gubernamentales y privadas, tanto a nivel estatal como a nivel nacional. Y ejemplo de ello es la capacitación que otorga a la Fiscalía del Estado de Nuevo León y a la Organización de las Naciones Unidas. También ha participado en la implementación de los diferentes protocolos para la atención de casos por violencia de género en esta facultad. Le damos la más cordial bienvenida, doctor Luis Rubén. Muchísimas gracias. Y bueno, el tema de hoy es hablar sobre la Comisión de Igualdad de Género que tenemos en nuestra facultad, que es un tema importante, que es un tema prioritario para el buen desarrollo de nuestras actividades como comunidad universitaria. Antes de que inicie el doctor con su plática, les pediríamos a todos ustedes que los asistentes tengan sus cámaras y sus micrófonos apagados para el mejor desarrollo de nuestra actividad. En su momento les vamos a poner en el chat la liga para registrar la asistencia a esta conferencia. Les pediríamos que pongan su nombre completo, sin grados académicos, y la primera letra en mayúsculas y las demás en minúsculas. Muchísimas gracias. Doctor Luis Rubén, pues adelante, el escenario es suyo. Muchas gracias. Bienvenido. Creo que está silenciado el micrófono. No sé si lo, a ver, lo voy a intentar habilitar. Un momentito, sí. Ahí estoy, ya. Allá. Perfecto. Estaba cerrado. Muy bien. Muchas gracias, doctor Gustavo Mercado, al maestro Jesús Moisés, a todo el cuerpo del Colegio de Técnicos Académicos por la invitación y a todos los que hoy estamos aquí conectados. Pues, como bien comentaba el doctor Gustavo Mercado, esta es una breve plática para que conozcan qué es la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la UNAM. Comentarles que la Universidad Nacional Autónoma de México ha hecho un esfuerzo muy grande en la consolidación de estos organismos institucionales para la creación de políticas públicas institucionales que se puedan implementar en materia de prevención y erradicación de la violencia de género. Razón de ello, que se crea obviamente la Coordinación para Igualdad de Género de la UNAM y de ahí surgen las comisiones internas para la igualdad de género en las entidades. Anteriormente eran conocidas como las comisiones internas para la equidad de género. En una reestructuración, cuando salen los lineamientos y los reglamentos para la integración, incorporación y formación de las comisiones, toman ahora esta nueva figura como comisiones internas para la igualdad de género. Para ello me permitiré hablar de dos momentos, uno de las comisiones y otra de lo que son las figuras de las personas orientadoras comunitarias, que son personas orientadoras que permiten coadyuvar en las políticas institucionales en materia de prevención y erradicación de violencia de género. Voy a compartirles un video, si me apoyan para habilitar la función de compartir video, en donde vamos a tener una breve explicación de en qué consisten las comisiones internas y de ahí me trasladaré a la página de la facultad para que conozcan la integración de la comisión y sus funciones. Nada más si me habilitan la función de compartir, por favor. Ya está, muchas gracias. Entonces, les voy a pasar este primer video. Segundo encuentro de comisiones internas para la igualdad de género de la UNAM. Mi experiencia en la CINIG ha sido un proceso muy bonito de aprendizaje.
de cuestionarme a nivel personal, pero también a nivel comunidad, todo lo que pensábamos, lo que dábamos por hecho, las formas en las que nos relacionábamos, las formas en las que uno desde el campo de la ciencia genera conocimiento. Las Comisiones Internas para la Igualdad de Género, CINIG, son órganos auxiliares en los que participan todas las poblaciones universitarias de cada entidad académica y dependencias de la UNAM. Entre sus principales funciones está impulsar la implementación de la política institucional en materia de igualdad de género y diseñar acciones de prevención y erradicación de la violencia por razones de género. Desde la creación de la Coordinación para la Igualdad de Género, se han conformado 76 CINIG y actualmente la UNAM cuenta con 112 comisiones que abarcan las 170 entidades académicas y dependencias universitarias, de las cuales el 70% se han reestructurado conforme a lineamientos generales emitidos en noviembre de 2020 para garantizar la representación de todas las voces universitarias. Las CINIG han sido capacitadas y asesoradas por la CIGU para que cuenten con una visión multidimensional organizada en 11 ejes que abarcan temas como funciones sustantivas con perspectiva de género, mujeres en STEM, techo de cristal, corresponsabilidad en el trabajo de cuidados, no discriminación hacia las mujeres y las diversidades sexogenéricas, violencia de género, masculinidades y trabajo con hombres, fortalecimiento del tejido comunitario y cultura de paz y lenguaje inclusivo y no sexista, entre otros. Para sistematizar y acompañar los avances en la transversalización de la perspectiva de género, la CIGU implementó el sistema de seguimiento y transversalización de la política institucional en materia de igualdad de género de la UNAM, el STIC. La información registrada en el STIC permite tomar decisiones basadas en evidencia para encontrar fortalezas y retos en materia de igualdad. Es así como la UNAM se convierte en la primera institución de educación superior en México en contar con un sistema de monitoreo y evaluación de acciones de política institucional dirigidas a fortalecer las condiciones de igualdad y erradicar la violencia de género y la discriminación. En 2021, por primera vez, la UNAM contó con 61 programas de trabajo anuales y 60 programas para el año 2022 elaborados por la CINIG en cada entidad y dependencia, todos enfocados en realizar acciones para erradicar la discriminación y la violencia de género en la UNAM. Entre el año 2021 y 2022, la CINIG han llevado a cabo 1,567 acciones, 374 acciones dirigidas a promover el derecho a una vida libre de violencia por razones de género, 236 acciones enfocadas a la no discriminación hacia las mujeres, 234 acciones que apuntan hacia la incorporación de la perspectiva de género en las tres funciones sustantivas de la UNAM y 191 acciones enfocadas a la no discriminación hacia las diversidades sexogenéricas. Con estas acciones, la UNAM avanza en la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género y en el reconocimiento de las problemáticas prioritarias de violencia, desigualdad y discriminación por razones de género. Gracias al trabajo de la CINIG, se pueden activar políticas institucionales a favor de la igualdad sustantiva y con la puesta en marcha del STIC, la UNAM, de manera homogénea, implementa acciones de escucha, atención y prevención de la violencia por razones de género. De esta forma, la UNAM educa para lograr a corto, mediano y largo alcance una sociedad incluyente e igualitaria. Reconocemos la labor que realizan todas las personas que integran la CINIG, así como las buenas prácticas que han motivado en sus localidades para lograr la participación de su comunidad a fin de encontrar soluciones y propuestas de acción enfocadas en sus necesidades y problemáticas específicas. Trabajamos para alcanzar el objetivo de la mano con las comunidades universitarias. La UNAM educa para la igualdad de género. Muy bien, pues este es un pequeño antecedente de cómo es que las CINIG se constituyen. Actualmente la CINIG de la Facultad es una de las comisiones que se encuentran ya registradas y formalizadas ante la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Y comentarles que, bueno, ha comenzado con su etapa de sesiones, en donde
Estamos ya realizando y trabajando el plan anual de trabajo. Esto nos permite, evidentemente, tener una planeación de carácter anual para analizar las actividades o los eventos que se realizan por atender estos temas de prevención y erradicación. Pero vamos a revisar ahora cómo es que podemos ubicar, ¿no? Cómo se integra nuestra comisión, la comisión de la facultad, que es hacia donde queremos ubicar el contenido, ¿no? Entonces les voy a compartir pantalla, voy a compartir directamente el portal. Se dan cuenta, es la página de la FES Cuautitlán. Hay un apartado que dice igualdad de género. En este portal ustedes van a poder identificar pues todo el material de apoyo en cuanto a protocolos, en cuanto a acciones que se han implementado para la integración de las personas a las comisiones y además de la realización de las diferentes actividades. Algo que como comisión hemos implementado, por ejemplo, es la realización de los cursos de violencia de género a los inicios de los primeros semestres, ¿no? Que son parte de los cursos de inducción de los alumnos. Entonces, como parte introductoria, como saben, la Universidad Nacional, a partir de esta convicción respecto a la importancia de la promoción, respeto y protección de los derechos humanos, pues generan estas políticas institucionales, que es crear las comisiones internas para la igualdad de género. Pero ¿quiénes somos? Nosotros somos la Comisión Interna de Igualdad de Género de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Este es nuestro logo. Y dentro de nuestra misión es que estamos comprometidos con el Código de Ética de la UNAM, con la finalidad de promover las acciones que fomenten todo lo que tenga que ver en el entorno de la igualdad de género en la comunidad de la FES Cuautitlán. Hoy en día no solamente hablamos de igualdad de género, hoy en día también hablamos de una igualdad sustantiva, en donde no solamente el género sea parte de la estructura, ¿no?, sustancial de la universidad, sino hoy estamos con una igualdad sustantiva en donde todos los sectores puedan ser escuchados y puedan ser tomados en cuenta. Dentro de nuestra visión, lo que buscamos es ser una comunidad informada y libre de violencia de género. Algo importante que debe resaltar en el tema de las comisiones es que las comisiones no tienen una función de sancionar, de conocer los casos de violencia de género, de interceder en los casos de violencia de género. Para eso existen las dependencias, como es la Defensoría de Derechos Humanos y como es las unidades jurídicas, ¿no? La Defensoría de Derechos Universitarios. Son esas instancias las que se encargan de llevar los procesos. Nosotros como comisiones, nuestra facultad y nuestras funciones es dedicarnos al trabajo fuerte en materia de prevención y erradicación, a generar conciencia y a empujar las políticas públicas e institucionales para poder erradicar y prevenir actos de violencia. Todos los objetivos que tenemos es capacitar a los integrantes de la comunidad de la facultad a través de cursos, conferencias, talleres y simposios que hacemos cada año. De hecho, el año pasado tuvimos varias actividades en el Día de la Mujer y diferentes fechas importantes que desarrollamos actividades, como esta foto, magna foto que tuvimos hace 2 años. Buscamos difundir la información sobre equidad de género en espacios físicos y virtuales. En el ámbito de nuestra competencia, atendemos las demandas que surjan de la comunidad, pero relacionadas en el tema de concientización, ¿no? Como les comentaba, no tenemos esa función de acercarnos hacia la resolución de este tipo de conflictos. Vinculamos con organizaciones gubernamentales, con ONGs municipales, estatales, federales, encaminadas a la prevención, es decir, coadyuvamos con entidades para podernos pues compartir, ¿no?, también experiencias con otras entidades, tanto gubernamentales como de la propia universidad, para conocer los puntos de mejora, ¿no? Trabajamos también sobre funciones generales, ¿no? Es decir, diseñamos y ponemos en marcha un plan de trabajo semestral que nosotros actualmente estamos trabajando sobre este plan anual de trabajo, pero este plan anual de trabajo obviamente reconoce estas secciones semestrales, ¿no? O sea, vamos desarrollando actividades de carácter semestral. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través
de la política institucional de género, que nos permite establecer los criterios, ¿no? Para poder determinar cuáles son las necesidades específicas en materia de capacitación y de trabajo con las comunidades, ¿no? Proporcionar información de los trabajos que realiza la comisión en el plan de desarrollo de la facultad. Actualmente el plan de desarrollo de la administración actual pues contiene un eje transversal que desarrolla políticas en materia de igualdad de género, ¿no? Mantener el registro actualizado de las actividades. Esto lo hacemos a través del STIG, ¿no? Que este sistema que nos permite bajar y desarrollar los planes de trabajo e ir reportando los avances que vamos teniendo de manera mensual. Con base a los avances que se tienen del programa que se entrega a la CIG. Se generan los lineamientos necesarios para el funcionamiento de la comisión, estar atentos a todas las problemáticas, sobre todo para proporcionar información y orientación, ¿no? Para poder fortalecer las redes de apoyo en pro de la perspectiva de género. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues a través de los integrantes. ¿Quiénes integran la comisión interna? En una convocatoria. Última convocatoria, se incorporaron tanto académicos, representantes del sector administrativo, del sector académico, representantes de expertos, representantes alumnos también, que lo vemos aquí en pantalla, ¿no? La maestra Laura Patricia Martínez Padilla, su servidor, el doctor Julio César Botello Pozos, la doctora Claudia Dalit García Betanzos, que en este momento surge y funciona como presidente de la comisión. El maestro José Ricardo, que es el vínculo con la con local de seguridad, la doctora Miriam Granados, como responsable del consejo técnico, el doctor Ramón, el doctor Enrique Flores Gasca, la maestra Claudia Vanessa Joachim Bolandrios, en el contexto de la comunicación social, y los estudiantes Miguel Ángel Sara Rivera, la estudiante Stephanie Diana Quirós, la estudiante Carla Medina y la estudiante Jennifer Aleri Jiménez, ¿no? Es como se integra la comisión que actualmente está en funciones. Pero dentro de esta comisión también se ayuda de algunos otros personajes que se les conocen como las personas orientadoras comunitarias. Actualmente nuestra facultad tiene tres personas orientadoras, que es Angélica María, su servidor, y María del Rosario y José Luis. Entonces, estas personas orientadoras tienen algunas funciones que se las voy a hacer pasar en un pequeño video para que conozcas cuáles son las funciones de las personas orientadoras comunitarias, que hemos tenido una gran participación en en muchos procesos. Entonces, les voy a poner este pequeño video. La UNAM trabaja para construir espacios libres de violencia, junto con las personas que integran sus comunidades. Les presentamos a las POC, personas orientadoras comunitarias. Las POC son personas voluntarias que se capacitan y trabajan a partir de tres ejes de actuación. Orientan, informan y acompañan a quienes se encuentran en situación de violencia de género. Difunden y apoyan iniciativas que promueven la igualdad. Escuchan, vinculan e intervienen para fortalecer el tejido de sus comunidades. Contamos con 123 POC en 58 entidades universitarias. La página en donde nosotros podemos consultar los medios de contacto para poder entrar en contacto con con las personas orientadoras comunitarias es justamente la página de la facultad. Aquí están nuestros correos electrónicos. Este, por ejemplo, es el mío. Y dentro de lo que nosotros podemos hacer de las actividades que obviamente una de ellas es pertenecer a esta Comisión Interna para la Igualdad de Género, lo que hacemos es orientar, ¿no? O sea, orientar, informar, ser el primer contacto, el primer canal de comunicación cuando existe una problemática. Aquí es importante también identificar que la persona orientadora comunitaria no va a resolver la problemática, ¿no? Sino que lo que hace es identifica la situación y canaliza, orienta sobre el proceso, cómo es el proceso, los protocolos, y canaliza las situaciones a las áreas correspondientes, ¿no?
De alguna forma, estos primeros contactos ayudan mucho. ¿Por qué? Porque a veces lo que necesitamos es la certeza, ¿no? De cómo es que funcionan los protocolos, o de tener esa información a la mano para poder acceder a los protocolos que están establecidos. Entonces, parte de las funciones que tenemos las personas orientadoras, que he de decirles que somos de las pocas facultades que tenemos personas orientadoras, ¿no? Y que nos pueden contactar. Y eso también nos ha ayudado mucho desde mi perspectiva. Yo he atendido varios casos en donde pues, canalizamos, apoyamos, contenemos, guiamos para que sea más llevadero la atención a estos casos, sobre todo pronto, ¿no? Una atención más pronta. Dentro también de las comisiones, bueno, nos basamos en diferentes documentos y lineamientos, ¿no? Como es la Comisión Especial de Calidad en General del Consejo Universitario y sus lineamientos. Dentro de nuestro portal pueden conocer todos estos lineamientos, desde los lineamientos para la igualdad de género, los protocolos para la atención, las herramientas para una docencia igualitaria, conocer y reconocer las rutas de atención de violencia de género, ¿no? Y las diferentes manifestaciones que se han dado, ¿no? Sobre el uso de los protocolos, también está nuestro reglamento y se sube información y kits de apoyo que yo les invitaría a consultar. Por ejemplo, está la información de qué son y cómo funcionan las personas orientadoras comunitarias. Hay a veces muchas dudas también, cómo podernos relacionar con las comunidades, ¿no? Existe también la cartilla, que la pueden visualizar aquí, que la cartilla universitaria de buenas prácticas enfocadas a las poblaciones, o sea, a veces hay muchas dudas de cómo nos dirigimos, de cómo tenemos que comunicarnos, ¿no? Y es justamente esta cartilla la que nos da un panorama cierto de cómo tenemos que comunicarnos, cómo tenemos que establecer estas líneas de respeto entre las comunidades y las demás personas, ¿no? Esta cartilla es de mucha ayuda para todos. Y tenemos también kits que hemos generado, ¿no? Tenemos estos kits de estudiantes para una convivencia igualitaria, en donde también les permite conocer la forma en la que se debe comportar o se debe tratar a los compañeros o compañeras, ¿no? Una convivencia igualitaria incluyente para estudiantes y una docencia igualitaria incluyente y libre de violencias. Estos dos documentos, de alguna forma, permiten dar guía a acciones de carácter preventivo que les dé tanto a los estudiantes como a los docentes herramientas, ¿no? Para poder manejar diversas situaciones en cuanto a la prevención y erradicación de la violencia de género. Sumamos también diferentes noticias que van día a día, ¿no? De cuáles son acciones que se han realizado y situaciones importantes que se han desarrollado en cuanto a políticas institucionales en materia de violencia de género. Dejo compartir. Como les comentaba, entonces, nuestra Comisión Interna para la Igualdad de Género de la Facultad está en activo, acaba de iniciar su proceso de sesiones. De hecho, el día viernes pasado tuvimos ya nuestra primera sesión de trabajo para consolidar nuestro plan anual de trabajo en lo subsecuente. Y también en este plan anual de trabajo, bueno, se están considerando diferentes acciones y participación con todas las comunidades. En particular, buscamos que la comunidad estudiantil tenga mayor participación en la implementación de diferentes actividades, ¿no? Que impacten en esta parte de la prevención y erradicación de la violencia de género. Digo, ejemplo es que hemos desarrollado diferentes acciones como juegos deportivos, ¿no? LGBTQ+, hemos realizado desfiles queer, ¿no? Con la propia comunidad queer, hemos desarrollado políticas que permiten la manifestación libre de las ideas y de la convivencia sana y pacífica entre la comunidad. De alguna forma es lo que vengo a presentarles, ¿no? Cómo es el funcionamiento de nuestras comisiones y de nuestra comisión en particular. Y bueno, quedaría yo igual atento a las preguntas que tengan al respecto. Hola, doctor Luis Rubén. Y buenas tardes a todos y a todas. Como tutores, evidentemente tenemos que saber sobre esta comisión de equidad de género.
Entonces, nos mostrabas hace un ratito los correos de las personas orientadoras. Entonces, cuando nosotros tenemos alguna problemática relacionada con alguna cuestión de equidad de género, lo predecible es primero acercarnos a las personas orientadoras para que ustedes puedan canalizar al alumno, ¿cierto? Correcto, las personas orientadoras justamente para eso estamos, ¿no? En el caso como tutores, como bien dice, si hay alguna duda o alguna o forma de cómo canalizar o atender alguna situación, nos pueden contactar por correo electrónico o bueno, por los números de teléfono que muchos de ellos tienen y con mucho gusto nosotros les decimos cómo actuar o nos los canalizan y ya nosotros entramos para orientar. Ah, excelente. Sí, porque otra parte es que nosotros podemos, como tú bien comentas, Doc, es que podemos ayudar al alumno o simplemente con esa orientación canalizarlo hacia ustedes. Entonces, nada más para aclarar esta parte, yo tomo nota de los correos para saber con quién acudir. Muchas gracias. Gracias a usted. Inclusive les acabo de compartir la página en el Sí. chat. Ahí en la página ahí pueden consultar el portal de la CINIG y ahí también vienen los datos de contacto. Sí, muchas gracias, Doc. De nada. ¿Alguna otra pregunta que tengan o en el chat también? ¿Puedo volver a intervenir? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, yo creo que esto es muy, muy importante. Yo creo que antes de que concluyera el año, nos compartieron justamente unas cartillas y unos trípticos en donde viene esta información. Yo creo que volver a recabar, y yo creo que esto es cuestión de que cada semestre lo comentemos también con los alumnos para que ellos sepan que si hay alguna situación de vulnerabilidad frente a estos derechos universitarios que se tienen de género, sepan a dónde acudir. Entonces, yo estaba viendo hace un momentito que presentaste el tríptico, entonces este tríptico lo podemos volver a compartir con los alumnos durante nuestras sesiones. Y lo más importante es que justo al inicio, pues comentemos a dónde acercarse en cuestión, pues, médica, en cuestión de canalización de alguna cuestión escolar y en cuestión de equidad de género, ¿no? Yo creo que es valioso que quienes nos acompañen como profesores hoy aquí, pues hagan esa labor de compartir la información que se encuentra disponible en la página y que nos compartieron hace algún tiempo en físico. Sí, de hecho, todos los materiales son descargables y lo pueden utilizar. O sea, siempre es recomendable que lo revisen, sobre todo en la parte de las guías de buenas prácticas, ¿no? Que a ver si en algún otro momento hacemos alguna reunión de esa cartilla, ¿no? Que es una cartilla que nos permite visualizar muchas estrategias de cómo atender y cómo trabajar este tipo de situaciones. Pero también estos materiales dedicados al docente y al estudiante en cómo identificar, ¿no? Ciertas situaciones para realizar acciones de prevención, ¿no? Eso es lo que hoy tenemos bien encaminados a prevenir actos de violencia de género, no tanto ya al tema de erradicar, sino de cómo lo prevenimos, buscamos que ya no suceda y que en un futuro, bueno, esto ya no sea un problema grave, ¿no? Que al contrario, sea una cotidianidad este tipo de prevenciones que se hacen en materia de cualquier tipo de violencia, ¿no? Y en particular de género, pero de cualquier tipo de violencia que existe. No sé si tengan algún otro comentario. Adelante, ingeniero, muy. Y bueno, excelente, excelente información, doctor. Realmente es algo a lo que no estamos muy, muy acostumbrados, digamos, las generaciones de antaño. No tenemos tanto la costumbre de este tipo de actividades, ¿no? A mí me llama la atención, si existe alguna especie en su plan anual, como de algún programa precisamente como de socialización, le llaman, en el que estén dando tal vez periódicamente alguna plática o acercándose, porque bueno, veo que está el portal, tiene toda la información ahí en el portal, pero de repente siento que también faltan algunas actividades como para tener otros medios de difusión, ¿no? No sé si ustedes ubican algunas actividades de ese tipo, o incluso, no sé si carteles o
ayudas visuales, algunas cosas de ese tipo, ¿no? No sé si nos puedes Sí, de platicar. hecho, ahora en nuestro plan de trabajo de este año estamos considerando parte de la elaboración de carteles, ¿no? No solamente carteles donde identifiquen a la comisión, sino carteles en donde los propios estudiantes van a participar en establecer estos carteles para la prevención de la violencia de género y que sea un medio también ya de difusión más amplia, ¿no? Como bien dice, a veces se desconocen los recursos que existen, pero la verdad es que la comisión ha trabajado mucho y ahora que empiecen a haber eventos que tengan que ver justamente con este tema de la prevención de violencia de género, que tratamos de que sea uno o dos eventos de carácter mensual, trataremos de darle más difusión para que puedan identificar que, bueno, son pláticas, conferencias, talleres que van encaminados a eso, ¿no? A generar labores preventivas. Perfecto. Hay por ahí una plática en el, una plática, perdón, una pregunta en el chat de Jocelyn Canepa. Sí, ya la Dice. vi. Dice, cuando se junta la violencia de género y la violencia laboral, ¿a qué instancia se debe acudir? Evidentemente, primero, si requiere una orientación, acudir a las personas orientadoras comunitarias y de ahí lo más idóneo es, si es dentro de la facultad, bueno, acudir a la Defensoría de Derechos Universitarios. Esa es la instancia que compete para atender este tipo de asuntos, ¿no? Siempre que la violencia de género probablemente tenga un tinte laboral, será esa instancia la que tendrá que brindar el apoyo y el auxilio. Muy bien, doctor. Ah, bueno, aquí ya hacen un comentario. Dice, sugiero que los documentos orientadores incluyan ejemplos de lo que no se debe decir o hacer. Las explicaciones me parecen muy genéricas en los documentos que he revisado. Sí, ahí yo lo que le comentaría es que los invito a consultar, me voy a permitir con pantalla, este documento que es la cartilla universitaria de buenas prácticas. Esta cartilla universitaria de buenas prácticas viene justamente ejemplos, ¿no? De lo que Ahorita me se debe mandas hacer y de lo que no se debe hacer. Entonces, la yo les respuesta, ¿no? invito De a las que consultar esta cartilla, inclusive se las voy a pegar en el chat y seguramente esta cartilla le va a ayudar a resolver esta duda, ¿no? Ojalá y en otro momento podamos hacer una plática y desarrollar esta cartilla. Realmente la cartilla le permite identificar de manera más clara, con ejemplos muy sencillos, cuáles son los elementos que pueden ayudar, ¿no? A veces se necesita un poco más de desarrollo para ir entendiendo más el trabajo de esta cartilla, pero es una cartilla que actualmente es reciente, no tiene mucho que salió. Nos está permitiendo ya generar ejemplos más específicos y en algún momento, claro, que podemos dar una plática para ampliar más este tipo de cartillas, ¿no? Con más ejemplos. preguntan también si están o si estamos como comisión en redes sociales. Utilizamos las redes oficiales de la facultad. Estamos generando ya la red de la CINIC, pero en el momento estamos en las redes oficiales de la facultad. Gracias, doctor. También hacen por ahí el comentario acerca de que, aparte de que existen los derechos y obligaciones, también, aparte de que existen los derechos, también existen las obligaciones y a veces se hace más énfasis en los derechos, ¿verdad? Bueno, son perspectivas. Sugiere también la doctora Ángeles, algún curso en el periodo de cursos de DEGAPA. Sí, de hecho estamos ahí, impartimos un curso, uno justamente de lenguaje incluyente y no sexista. Si se abre para este periodo, bueno, los invito a que lo tomen. La verdad es que eso también les abre un panorama, ¿no? Porque hay muchas dudas también, ¿no? De cómo dirigirse, ¿no? Si utilizamos la E, la X, ¿no? Estos símbolos. Entonces, también es un buen ejercicio que les permite visualizar, ¿no? Cómo utilizar estas herramientas en el trabajo del lenguaje y de todas maneras en el plan de trabajo también tenemos ya considerar una conferencia de este tipo para invitarlos a todos a sumarse sin problema. Excelente, doctor. ¿Qué tanta relación? Bueno, me surgen, digo, no quiero hacer un soliloquio, ¿verdad? Pero
¿Qué tanta relación llega a tener estos temas con... Hay un museo por ahí enfrente de la Alameda que precisamente hubo, parece que una, como que una pequeña muestra que trajeron acá al Campo 1, donde De memoria y hablaba tolerancia. exactamente, exactamente, exactamente. No sé qué tanta influencia, tanta relación pudiera comentarnos al respecto con esos temas. Sí, evidentemente parte de los ejercicios que se hacen, por ejemplo, ese túnel de memoria y tolerancia se trajo bajo esa finalidad, sobre todo para conocer cómo ha evolucionado, ¿no? Los antecedentes históricos que ha tenido nuestro país y el mundo, pero en particular nuestro país, de cómo ha evolucionado, ¿no? Las diferentes problemáticas nacionales que hoy nos lleva a visibilizar, ¿no? La violencia de género como una violencia que ya existía. Realmente la violencia de género no es nuevo, ya existía, sin embargo, era invisible, ¿no? No se generaba una visibilización y no se habían establecido o no se lograba identificar, sino que lo tomaban anteriormente como una forma de vida, ¿no? Ahora era la rutina, la cotidianidad, los formalismos que antes se utilizaban. Entonces se generó una costumbre, ¿no? De la forma de trato, de la forma de cómo se llevaban las cosas. Hoy en día ya se visibiliza, ¿no? Y se identifica la violencia de género, ¿no? Entonces, justamente esta parte de la memoria y tolerancia es como es recordar estos momentos de nuestro país en estos momentos históricos, ¿no? Donde hoy, pues, los géneros, pues, ya no es que específicamente que una actividad la realice un género u otro, ¿no? Hoy en día ya existen que las actividades pueden ser tan diversas y la participación de los géneros tan diversos que no necesariamente una actividad la tiene que realizar una persona por el género per se, ¿no? O sea, y eso es lo que nos lleva a este tipo de memorias. Y ese túnel es justamente jugó una parte importante para reconocer y conocer, ¿no? Hay alguien que dice por ahí un autor que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Y es justamente lo que estamos buscando evitar con estas acciones de prevención, ¿no? Que no repitamos lo que ya ha sucedido muchos años atrás. Excelente, doctor. Pues bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Ya en el chat no veo más preguntas. ¿Algo más que quisiera usted comentarnos? Pues Veo invitarlos, yo más bien invitarlos a que vayan a la página de la CINIG, que nos contacten, ¿no? Cualquier duda, también está mi correo ahí en el portal. Cualquier duda que tengan, sin problema, podemos revisar cuáles son las dudas. Que cuando emitamos estas actividades por parte de la CINIG, pues invitarlos también a participar, ¿no? Que se sumen a las actividades que la CINIG prepara mes con mes para toda la comunidad y bueno, que nos sumemos a esta lucha para la prevención y erradicación de la violencia de género. Es un camino muy largo, ¿no? Pero que estamos trabajando en ello, ¿no? Esto es un trabajo coordinado con todas las comunidades. Lo importante es que conozcamos y sigamos avanzando en este camino de la prevención y la erradicación. Pues y agradecerles mucho la invitación y esperemos otra invitación, pero ya a lo mejor para hablar de temas más específicos, con todo gusto y disponibilidad para el Colegio de Técnicos Académicos. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, les recuerdo a los asistentes que sería conveniente que registraran su asistencia para poder tener acceso a su constancia de asistencia.